Pachamama, harpiman hanipunira kizinak taptija. Chica aquiña, human pipinis karakisa. Chicha urupiniwa, intita tampi, chacan pachana, arctaña japurini. Queridos compadres, comadres, estamos con un personaje muy importante en esta mañana con el doctor Filosofía Andina, que es el doctor Jorge Miranda aquí. Vamos a poder hablar sobre el tema del Mira, sobre su trabajo que ha realizado durante cuántos años vamos a hacer. ¿Cómo está, compadre? Bienvenido Buenos a su programa días. Del Tahití. Gracias por invitarme y gracias a toda la audiencia aquí de RTP. ¿Cómo está, compadre? Muchas gracias por estar aquí también en el programa del Taipi. Vamos a poder hablar sobre su trabajo, compadre, por favor. Y mire, de huella humana, mira, investigación que ha hecho bastante trabajo. Vamos a poder hablar, compadre. Sí. Vamos a hablar. Mire, compadre, primero vamos comenzando. ¿Cuánto encontraron este huella humana, compadre? Bueno, tiene que ser más o menos hace unos 20 años, ¿no? Al principio, 2010, por ahí. Ahí, haciendo una prospección de superficie, se encontró esta huella humana, que es una huella excepcional. Se calcula de acuerdo al pliegue de la montaña de unos 15.000 años, o sea que ha subido de la costa del lago, el lago ha subido también y se subió hasta donde está ahora, ¿no? Más o menos, por ejemplo, decía que, pero como han encontrado estas huellas humanas, ¿y dónde se encuentra esta huella humana, perdón, compadre? ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra la huella humana en este sitio? En su sitio de origen, en Surquetiti. Mira, Gilat Kuyakanaka, Jupanaka, Hawaliat, Hatata, Lup, Ibimpi, Jupa, Doctor, Conateja, Urakanakata, Jupanaka, Yat, Hatatarakija, Ukat, Jupanaka, Hikat, Abapanja, Akaisa, Sulkatiti, Makayu, Makayu, Takt, Asasiwa, Jukampi, Parlas, Kakiñani, Jupanaka, Hawal, Uñakipapana, Yat, Hatapana, Ukamaraki, Hichaka, Ukanki, Sasiwa, Pashpapan, Kaskiwa, Kaukirinaskas, Ukalit, Atakeja, Ukalugaran, Kaskiw, Saskaraki, hermano Jorge, Ucampe para las caquiñane. ¿De qué tiempo se trata, compadre? No, les decía de que cuando se elevó de la superficie, el lago Titicaca, todo estaba en la superficie. Y esta huella estaba a la orilla del lago. Hubo una presión en el Pacífico que elevó y generó las montañas. Al generar las dos montañas que tenemos, la oriental y la occidental, el lago subió pues a los 4.000 metros que tenemos. Y ahí también subió la huella. Y se encuentra en una colina donde se petrificó. Claro. ¿Y qué se piensa hacer también, compadre? Momentáneamente está a cargo de la comunidad. Se la tiene protegida. Y es un medio para que vayan los turistas a visitar. También se hizo un pequeño museo para que vean las cosas que se encuentran allá, porque todos los comunarios siempre encuentran algo, ¿no? Al arar, etcétera, y han ido entregando para hacer un pequeño museo.
¿Y también será también solo una huella por ahí, compadre? No, hay más huellas, hay que buscarlas más arriba. No, ahí es al principio es esto, ¿no? Hay más huellas que se pueden encontrar. Claro. Y ahora también del municipio, por ejemplo, los autoridades, por ejemplo, el gobierno, ¿qué apoyo les da también a ese encuentro de huella, compadre? No, en principio no dan directamente apoyo, correspondería al Ministerio de Culturas, pero por el momento no hay ningún apoyo, ¿no? ¿Y las autoridades allá en el municipio? Tampoco se comprometieron a, porque la huella la vendieron y la tuvimos con dos amigos alemanes que recuperar y comprarla, ya sacándola al Perú. ¿Los autoridades del municipio? Una persona del mismo año la vendió, ¿no? Y se la estaban llevando. Nosotros la recuperamos, tuvimos que pagar para recuperarla. Y bueno, se quedó en que nos iban a devolver el dinero, pero hasta ahora ya son más de 10 años que no nos devolvieron nada. Y se quedó ahí, la huella, en su lugar de origen. Claro, y también muchos preguntamos también, ¿qué características tiene esta huella? Es una característica de una pisada humana como la nuestra. O sea, hasta el número, ¿sabes? El número 39. Claro, es bastante. Sí. O sea, es una huella perfecta humana. Hay otras huellas más que se han encontrado en todas partes, en Estados Unidos, en todo lado, pero no es tan perfecta como esta huella. Uh-huh. Siempre son medias raras. En cambio, esta no hay duda de que es una huella humana. ¿De qué cultura crees que es, compadre? Es pues cultura pre-Tiahuanaco, con seguridad, ¿no? O sea, cuando ya se estaba formando Tiahuanaco, entonces han debido subir de la costa, ha habido una presión del Pacífico, se ha elevado el altiplano, lo que conocemos ahora como el altiplano, se han formado las cordilleras y ahí se llegó a este sitio la huella, ¿no? O sea, es bastante antigua. Claro. Eso también, eso hace que mucha la historia cambie, porque decían que no habían humanos acá y de pronto tienen una huella humana de hace 15.000 años, entonces habían humanos acá, ¿no? Claro, y estas huellas, ¿cómo se forma? ¿Cómo podemos ver, compadre? Hay que ir pues hasta Surcatiti, hay que subir todo un cerro y ahí está la huella colocada, está protegida, y más abajo se ve también fósiles de helechos. Al principio las únicas plantas que había en el planeta eran los helechos gigantes, y ahí se encuentra bajando también fósiles de helechos, o sea que eso prueba también de que esa huella es bastante antigua. Claro. Mire, muchísimas gracias. Le decimos Gilat Kuyakanaka, acá acá Kayu, Taktat Siwa, pero Naira Pachanaka Siwa. Haniu Hichakikiti Siwa. Ukatsi Hachama Hachahakin Pachana o Siwa Kimsatunka. Kayuha uka pakalkuni ukarakiwa aka medida pasi hachawa sasa ukupasta bayaraki ukatsti hukam pinaka hani uka kikitsi hukam kayuna kaha utkaska kiwa siwa hukam kayuna ka utkaska kiwa yatkatir saranya sawa sarakiwa compadre Jorge ha uyukama ukam hupak palt bayaraki ukatsti hani una nakaha ikuniana awi utskitsiwa aka gobierno central ta ukanakaha nuka autoridad pueblonsa hanira kiyana awi Chiquitzi, ukatsti, hukampisa, alhant habhatina, o si ukaisa, pero uxaro apaya imun habhatina, saraki ukananakaha, kulk manakachur habharakta, ukachura saha, wiltat pashparuk kirasiskirsi, ukawali kustaraxi, ukat kut ehamos habhatino, hani ukat sasaos kut eapkarakit saraki, ukat sanyani, yustahara sanyani. Gracias, compadre, por compartir esta investigación que ha hecho el doctor, y le agradecemos, y que no sea primero y último, compadre, por acompañarnos en el Taipi, compadre. Bueno, yo les agradezco y estoy siempre a su disposición, y espero también que no sea la primera ni la última. Jiki sin cama, mamá. Jiki sin cama, compadre Jorge, así que le agradecemos.
Thank you.